En este video vamos a ver un típico ejercicio de fracciones en donde vamos repartiendo partes de algo y después vamos repartiendo de lo que queda. ¿Ya? Es un poco enredado entenderlo, pero en realidad es fácil resolverlo. Así que vamos con el video. Ya. Antes de ir de lleno al video, hay que recordar un concepto. Por ejemplo, cuando yo digo, no sé, un cuarto de 100, con este D yo lo reemplazo por un signo de multiplicación. Entonces, un cuarto de 100, es decir, un cuarto por 100. Para multiplicar fracciones con enteros, al entero simplemente le pongo un 1 como denominador. Entonces, 1 por 100 es 100 y 4 por 1 es 4. Y 100 dividido en 4 es 25. Eso hay que tener súper claro ese concepto. Y el otro concepto que hay que tener claro es que un entero puede ser equivalente a muchas fracciones. Por ejemplo, un entero es 1 y puede ser equivalente a 5/5, porque 5 dividido entre 5 es 1. Puede ser equivalente a 25/25, porque 25 dividido entre 25 es 1. Puede ser equivalente entre 1.000.000, ni sé cómo se dice este denominador, 1.000.000avo. ¿Ya? Porque esto igual es 1. Entonces, el entero es equivalente a cualquier fracción que como resultado me dé 1. ¿Ya? Esos conceptos hay que tenerlos claros para poder resolver este ejercicio. Y ahora sí nos vamos con la resolución. Dice, una cinta de papel se reparte en su totalidad entre 3 amigas. A Juana le entregaron 3/5 del total, a Ana 1/4 de lo que queda, y a Connie 21 centímetros. ¿Cuánto medía la cinta en total? Entonces, a Juana, ahí no hay que hacer mucho, sino hay que escribir lo que le toca. Le tocaron 3/5 del total. ¿Ya? Juana tiene 3/5 del total. Ana dice que le dieron 1/4 de lo que le queda. Entonces, 1/4 de lo que le queda. ¿Y cuánto le queda? Si el entero es este, es un entero, lo vamos a partir en 5 partes iguales. ¿Por qué en 5 partes iguales? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué en 5 partes iguales? Porque el denominador me indica en cuántas partes está dividido el entero. ¿Ya? Entonces, si aquí pintamos 1, 2, 3, 3 de 5, ¿cuánto me quedan? 2 de 5. Entonces, 1/4 de 2/5. ¿Ya? Por eso es que pusimos 2/5. Entonces ahora, como ya dijimos también, vamos a reemplazar este D por un signo de multiplicación. Entonces, 1 por 2 es 2. 4 por 5 es 20. Y aquí siempre me conviene simplificar. Vamos a simplificar por 2. Significa que voy a dividir arriba entre 2 y abajo entre 2. Lo que hago en el numerador siempre lo hago en el denominador. 2 dividido entre 2 es 1. Y 20 dividido entre 2 es 10. Y ahora, con estos datos sé que 3/5 más me va a dar una cantidad. Y la diferencia van a ser los 21 centímetros. Porque así se va a componer este entero. Se va a componer de lo que tiene Juana, de lo que tiene Ana y de los 21 centímetros que tiene Connie. Ya sabemos que Juana tiene 3/5, sabemos que Ana tiene 1/10 y queremos saber a qué fracción corresponden los 21 centímetros, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esta suma con mi super borrador. Vamos a poner aquí 3/5 más 1/10. Aquí vamos a poner el mínimo como múltiplo, que sería en este caso 10. Y digo 5 multiplicado por qué número me da 10. Por 2, entonces multiplico aquí 3 por 2 y eso sería 3 por 2, que va a ir aquí, 6. Después 10 dividido entre 10, ¿cuánto es? 1. Y 1 por 1 es 1. Ahora sumo 6 más 1, 7. Y aquí sería 10. ¿Qué quiere decir esto? Que el entero total está dividido en 10 partes iguales. Ya dijimos que no nos preocupemos si en un principio eran 5/5 y ahora son 10/10, porque sigue siendo un entero. Entonces, si este es mi entero y está dividido en 10 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, siempre me sobra uno. ¿Qué quiere decir? Que aquí estos 7 décimos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es lo que tiene entre Juana y Ana. Y esto que está acá es lo que tiene Connie. ¿Y Connie cuánto tiene? Tiene 21 centímetros, ¿cierto? Si tiene 21 centímetros, quiere decir que esos 21 centímetros están repartidos en estos 3 cuadraditos que quedan. Aquí hay 21 centímetros. Entonces, ¿a cuánto equivale cada cuadradito? Si entre los 3 hacen 21, bueno, dividimos 21 entre 3. Y eso sería 7, que quiere decir que cada uno de estos cuadraditos mide 7. 7, 7. Entonces, ¿cuánto medía la cinta en total? Si cada uno mide 7 y es una fracción, están partidas en partes iguales. Eso es como la base de las fracciones, que está dividido en partes iguales. Entonces, si son 7, 7, 7, 7 y hay 10 cuadraditos, sería 7 por 10 y eso sería igual a 70, ¿ya? Entonces, la respuesta a este problema, que vamos a poner R de respuesta, es en total, ¿cierto? Medía 70 centímetros. ¿Hay otra forma de hacerlo? Sí, hay varias formas de hacerlo, pero para mí, siento que esta es la forma más fácil y más comprensible. Hay una forma de hacerlo como ecuación, pero siento que estos ejercicios son para hacerle la vida más fácil, y en forma de ecuación es un poquito más complicado, ¿ya? Si quieren que lo explique cómo se hace en forma de ecuación, me escriben aquí en los comentarios, lo hacemos en forma de ecuación. Espero que les haya gustado este video, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.